Puede que algunos de ustedes no sepan que yo solía ser fumador, mientras mi teléfono suena en el fondo. Solía ser fumador y lo dejé por completo hace 7 años. Desde entonces no he vuelto a ver hacia atrás y quiero compartir con ustedes cómo lo hice con la esperanza de que eso los ayudará. Quiero que sepan que no estoy intentando venderles nada. No hay ningún tipo de truco aquí, ni nada que tengan que comprar. Esto solo es un video para que lo puedan ver, ¿ok? Bien. Para que puedas dejar de fumar o dejar cualquier otro hábito por el estilo, tienes que cambiar la manera en que ves ese hábito. Eso es lo que hice. Cambié mi manera de pensar al respecto. Todos sabemos que fumar es malo, que te puede dar cáncer, que el humo de segunda mano es malo, y con todo eso a un lado. Así fue como lo hice, ¿ok? Y yo no uso tácticas persuasivas a través del miedo porque eso no funciona. Porque sí, te está matando lentamente, pero probablemente no te mate mañana, ¿cierto? Ni el día después, pero sí va a deteriorar tu salud y te matará eventualmente. Así que aquí te diré, ¿cómo es que yo dejé de fumar cambiando mi forma de pensar? Primero que nada, caí en cuenta de que, como fumador, cuando dejé de fumar y todas las otras personas salían a fumar un cigarro, yo los solía envidiar y pensar cosas como, oh, están fumando, ojalá pudiera estar allá. Pero cambié esa manera de pensar y me di cuenta de que esas personas allá fuera fumando estaban envidiosos de mí porque yo estaba dejando de fumar y todos los fumadores muy en el fondo quieren dejarlo, porque saben que está mal y todos estamos educados al respecto. Todos lo quieren dejar, pero no saben los pasos. Así que eso fue muy importante para mí. Saber que esas personas que están afuera fumando, yo no las envidio a ellas. Yo no los envidio, pero ellos sí a mí, porque quisieran dejarlo, pero no han llegado al punto en el que puedan. La segunda cosa es que me di cuenta que, al levantarme en la mañana, nadie estaba con un arma apuntando a mi cabeza diciendo: Ve, envenénate con este tóxico y apestoso cigarro. Ve y respira este humo todo el día. Nadie estaba forzándome a hacerlo era yo haciéndome esto a mí mismo. Entonces me di cuenta de que si estaba haciendo esto yo mismo, entonces yo mismo tenía el poder de dejar de hacerlo. Es algo muy simple, pero actuamos como si somos víctimas de esta cosa que nos controla totalmente, pero no es cierto. Nosotros nos lo hacemos a nosotros mismos. También leí un libro llamado Es fácil de dejar de fumar si sabes cómo, de Alan Carr. Y Alan Carr era un hombre que solía fumar entre 75 a 100 cigarros al día durante 60 años y después lo dejó por completo. Y escribió un libro al respecto diciendo muchas de estas cosas que te estoy diciendo hoy. Así que ese libro me ayudó a cambiar mi perspectiva sobre fumar. Y otra cosa que hice que me ayudó fue, dejé de fumar y cuando dejas un hábito o una adicción, queda un pequeño vacío allí. Las personas dicen que no saben qué hacer con sus manos, cuando están manejando, cosas así. Lo que yo hice fue que cuando dejé de fumar lo reemplacé con un hábito saludable, trotar. Así que dejé de fumar y literalmente el mismo día salí, no tenía mucho dinero y me compré un iPod con mi tarjeta de crédito y empecé a trotar. Y corrí 100 metros y casi muero. Es gracioso ahora, pero me sentí enfermo, todo me daba vueltas, tenía náuseas. Estaba tan de mala forma que no podía trotar ni 100 metros. Pero estaba determinado, así que el siguiente día corrí 200 metros. Me sentí enfermo y casi vomitaba, pero corrí más. El siguiente día corrí 300 metros y 400 metros y rápidamente ya estaba en 2.5 kilómetros. Corrí hasta Courtney, el borde de mi poblado, en mi ciudad natal de Regina. Y llegué allí, así que eso fueron como 2.5 kilómetros, y un día dije. Voy a hacer el doble de eso. En un día doblé la distancia que podía correr, solo con el poder de mi mente. Te puedes cansar y sentir que no puedes seguir, pero si logras sobrepasar eso, es increíble lo lejos que puedes llegar. Así que me puse un nuevo estándar de correr 5 kilómetros. Lo que estoy diciendo es que yo soy una persona con tendencia de ser adicta, así que sé lo que estás pasando, sea porque fumas o algo más. Y lo que funcionó para mí fue cambiar una adicción dañina por una adicción saludable. ¿Ok? Deja de fumar, pero reemplázalo con algo más. Quizás sea jugar algún juego, o quizás sea dibujar, o escribir música. Lo que sea, manualidades, hobbies, construir cosas con madera. Lo que sea que sea, usa ese tiempo. Ocupa tu tiempo. Realmente no existe tanto síndrome de abstinencia con los cigarros. Honestamente no es. Yo lo dejé y ya. Durante los meses que lo siguieron, tosí mucha flema mientras mi cuerpo se estaba limpiando. Y ya han pasado siete años y me siento genial. Estoy en mejor forma ahora que cuando era adolescente, sin ninguna duda. Tú estás en control de lo que haces. Es tan simple como eso. Pero en tu mente estás diciendo, oh, esto me controla, necesito fumar, ayer me fumé solo uno, hoy me puedo fumar otro. Si estás teniendo estos pensamientos, claro que lo harás. Tienes que decir, no, ya es suficiente, no voy a seguir haciendo esto, no voy a seguir envenenándome. Nadie más lo va a hacer por ti. Puedes comprarte todos los parches de nicotina del mundo, pero confía en mí, no necesitas eso. Alan Carr fumó por 60 años y lo dejó de un día para otro. Cambia la manera en la que piensas, mantén tu mente ocupada. Tienes que hacerlo en pasos. Tienes que primero llegar al primer día. Tienes que hacer esas primeras 24 horas y dirás, wow, pasé un día entero sin fumar. Ahora hago dos días. Llegas a dos días y puedes estar orgulloso de eso. Dos días sin fumar. Ok, ahora tres días, cuatro días, cinco días. Y ves qué tan lejos puedes llegar. Tienes que pensar, voy a hacer lo que ellos dicen que no puedo hacer, porque soy genial. Pueden dudar de mí, pero yo voy a dejar que mis acciones hablen por mí, porque yo estoy en control, no importa cuántas veces hayas fallado en el pasado. Esta es la vez donde logras que pase. Ahora ya llevas dos semanas y después un mes. Luego un par de meses y luego quieres llegar al año. Y es genial. Ves que tan lejos puedes llegar y de un momento a otro te preguntas, ¿cómo es que en algún momento fumé? Eso es lo que pienso. Veo a personas fumando y pienso, ¿cómo es que hacía eso? No lo puedo creer. Pero era un hábito en ese entonces que hacía una y otra y otra vez. Pero debes de tener esa repetición y cambiar la forma en lo que lo ves. Ni cuando vires atrás vas a decir... ¡Wow! No puedo creer que alguna vez hice eso. Pero esa jornada tiene que empezar hoy. Tú puedes. Yo pude. Te estoy diciendo cómo lo hice. Si vas a dejar de fumar hoy, ponlo en los comentarios. Vamos a animarnos entre todos. Quiero saber cuántas personas pueden dejar de fumar con este video. Y de nuevo, no hay nada de dinero que yo quiera o algún truco así. Solo quiero compartir con ustedes cómo lo hice. Porque quiero que lo hagan también. Quiero que tengan una mejor vida. Yo no sé qué edad tienen o en qué punto están. Si eres un adolescente, estás en tus 20, tienes hijos, si estás saliendo a fumar cuando hace mucho frío afuera, cosas así. Es molesto, la verdad, es como una discapacidad. Es como esta cosa que te controla y tienes que hacerlo todo el tiempo. Cuando hay tantas otras cosas que uno puede hacer en vez de envenenarte a ti mismo. Y no es una cuestión de juicio, no estoy diciendo, oh, fumas, me das asco, ni nada así. Porque yo mismo fumaba. Yo fumaba, y sé cómo es. Millones de personas te pueden decir que lo dejes, pero si no son capaces de entrar en tu mente y darte una forma correcta de ayudarte a cambiar esa decisión, entonces no lo vas a hacer. Por eso espero que hayas cambiado tu manera de pensar en esto. Y sepas que suficiente es suficiente. No necesitas un parche ni nada de eso. Ni siquiera necesitas dinero. De hecho, vas a ahorrar dinero. Demuéstrales a las personas que dicen que no puedes, que sí puedes. Y otra cosa que les quería decir, y, y es que todo esto es improvisado, solo estoy hablando. No tengo algún guión ni teleprompter ni nada así. Sé que conmigo tuve que dejar de beber por un tiempo. ¿Ok? Tuve que dejar de beber porque cuando la gente bebe, fuma. Dejan el cigarro y después van a beber y fuman. Porque están bebidos y ya no les importa. Así que tienes que estar consciente de eso y eliminar ese problema antes de que se vuelva un problema. Lo que yo tuve que hacer es que dejé de beber por seis meses y no consumí nada de alcohol porque sabía que si lo hacía, iba a fumar. Así que tuve que eliminar un hábito para eliminar el otro. Y ya no bebo. Dejé de fumar totalmente hace dos años. No hay espacio para eso en mi vida. Pero lo que quiero decir es que en el momento en el que dejé de fumar, tuve que dejar de beber por seis meses también. Y después de seis meses dije, ok, confío en mí lo suficiente como para tomarme un par de cervezas y saber que no voy a fumar. Y lo hice. Salí a beber y no fumé. Y eventualmente también dejé el alcohol. Por completo. Así que... El punto es que estás en control. Tú puedes. Poste en los comentarios si estás dejando de fumar. Y si lo dejas hoy y vas a empezar hoy, ponlo en los comentarios y vamos a ayudarnos. Confío en ustedes. Y con eso me despido.